tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Tengo que hacer un poquitito de memoria, pero fue allá por el año 2000, finales del 99-2000, tuve la suerte de estar en Tokio, en Japón, y visitar la planta de Honda. Y en aquel momento tenían como previsto y ya organizado, y yo de hecho lo pude probar, un programa donde uno podía llegar a una gran ciudad, por ejemplo en tren, y alquilar un auto eléctrico, pasar la tarjeta de crédito, usar ese auto eléctrico todo el tiempo que fuera necesario en el centro de una ciudad, y al regresar el auto, usted pasaba nuevamente la tarjeta, le cargaban el costo y dejaban el auto ahí, deja el auto ahí. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está con este proyecto para el 2015, lo cual no es nada malo, realmente no es nada malo. Por ejemplo, usted podría tomarse el tren, llegar a la estación Retiro, encontrarse en la estación Retiro con un montón de autos que usted los puede alquilar para hacer el uso durante una hora, durante dos horas, y volver y tomarse el tren y volverse a su casa. En definitiva, lo que se está planteando es menor cantidad de automóviles circulando dentro de la ciudad. Este proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es con autos eléctricos. Lo mismo que yo tuve la suerte de manejar en Japón hace ya 15 años atrás. Lo bueno es que hace un proyecto parecido a este. Si se hace o no, esto dependerá obviamente de muchas cosas, pero el hecho del auto dentro de la ciudad es algo que se está tratando de evitar en Buenos Aires y en todo el mundo.